Feliz año nuevo. Sí, ya sé que es una viejuno lo que voy a decir, pero qué rápido se ha pasado este año, la verdad. Y eso que ha sido bastante, bastante intenso. Lo cierto es que yo, si este año es igual que el año pasado, me conformo, porque como sabéis, las cosas pueden ir a peor. Os traigo este vídeo de las postales de Navidad, sí, sí, 3 de diciembre, apurando, de cómo las he hecho este año. Como siempre, me meto en Pinterest, selecciono las postales más sencillas, pero que sean bonitas y que sea yo capaz de hacerlas. Haceos una idea de que tengo que hacer unas 40, con lo cual la postal tiene que ser bastante, bastante sencilla. De hecho, el modelo que había seleccionado era este, que tenía tres regalitos, que es bastante más bonito, pero sabía que no me iba a dar tiempo a hacer todas las postales de esta guisa. Así que esta es la versión más light, más sencilla, y sí que me ha dado tiempo a terminarlas. Por detrás, lógicamente, está dedicado para la persona para la que va. No os olvidéis de dedicarlo, que le encanta a la gente recibir postales de Navidad dedicadas. Y os enseño en el vídeo incluso a utilizar un poquito la Big Shot. No es que yo sea muy ducha en el tema, pero bueno, para que sepáis un poquito qué es. Y yo aprovecho también para explicaros que esta agendita me la regalaron de Lora by Lora en algún pedido que hice hace unos añitos de Navidad y me ha servido bastante para apuntar las postales de Navidad que tengo que mandar a quién, las direcciones para no volver a preguntar todos los años la dirección de cada persona. Así que me ha parecido una buena idea. Lo dicho, os dejo con las postales de Navidad y prometo, eso sí, haceros un vídeo con el diario del año pasado, que es el que tengo terminado porque el de este año está en proceso. Espero que os guste. Para empezar, tenemos que cortar un par de cartulinas blancas, la primera a 10 centímetros de ancho por 14 de largo y la segunda un poquito más ancha, 10,5 centímetros por 14,5. Así que cogemos una cartulina blanca, yo utilizo la cizalla que me gusta mucho y además es muy rápido para cortar. Cortamos a 10 centímetros, hemos dicho, y 14 de largo. Hay gente que utiliza las tijeras y hay además gente que es muy hábil con el cúter, que no es mi caso. Y ahora 10,5 de ancho, ahí, por 14,5 sería. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es pegar estas dos cartulinas, vale, con cinta de doble cara. Yo utilizo la estrechita, me gusta para estos casos. Entonces quedaría de tal manera, tal que así, pondría la cizalla de momento, pegaría la pequeñita encima de la grande. No tiene mucho misterio, como veis, tampoco me he complicado mucho, como os digo, en las postales, porque tengo que hacer un montón y más vale hacerlas todas y sencillas que no elaborar una muy complicada y ni siquiera poder terminar todas las que tengo que hacer. Vale, terminado esto, lo ponemos encima de la cartulina intentando que nos quede un poquito recto, tal que así. Vale. Ahora vamos a cortar otra cartulina, en este caso rosa, para darle un poquito de color a la tarjeta, de 11 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Sería 11, 11 por 15. Ahora voy a pegar todo y os sigo enseñando el siguiente paso. Pues así es como ha quedado el resultado. Como veis, no tiene mucho misterio, he pegado las cartulinas y ahora viene la parte del proceso que más me gusta, utilizar la Big Shot, que me encanta. Algún día os contaré la historia de esta máquina, como la compré, que me parece muy graciosa. Como veis, nueva ya no está, pero no sabéis el partido que le saco. Y vamos a hacer embossing en seco. Embossing en seco es poner esta serie de plastiquito de tal forma que quede el relieve en la cartulina. A ver si lo podéis apreciar ahora según os lo enseño. Pongo, como veis, este relieve, meto la cartulina dentro. No es que yo sea muy experta en el tema, también os voy a decir, ¿eh? Y ponemos estos complementos que vienen aquí, ¿vale? Creo que hay que quitarle una de las tapitas
creo que va así a tenerlos en el seco, ¿vale? Y pongo también esto que viene con ello, que se queda feísimo, la verdad, hacer tantos cortes. Ahora os enseñaré también cómo cortar con la Big Shot, ¿vale? Y simplemente se trata de pasar por la máquina, mi madre la llama la chocolatera esta máquina, y de tal forma que, como os digo, queda el relieve marcadito de las estrellas en la cartulina. A ver si se puede ver desde aquí. Sí, yo lo sé bastante bien. ¿Veis cómo queda de bonito el relieve marcado en la cartulina? Ahora lo que voy a hacer es cortar en trocitos la cartulina de 4,5 por 4,5. Pero antes os quiero enseñar, ¿veis? Aparte del embossing en seco que hemos hecho, hay otra modalidad que para utilizar esta máquina, si os acordáis, no sé si os comenté que tengo algún troquel, esto lo que hace es con figuritas, os tengo aquí alguna cartulina y os enseño, ¿veis? Lo que hace es el troquel, la figura, ¿de acuerdo? De la estrellita, vale, pues lo que hace la Big Shot es, en función del troquel que pongamos, a la figura que queremos hacer, pero un poco más a lo grande, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, voy a poner esta aquí abajo, pongo una cartulina, y aquí tengo un troquel de una tarjetita para hacer un tag, y aquí otro. No sé si os podéis dar cuenta, pero esto corta, ¿vale? Que es lo que va a hacer que se me quede la marca en la cartulina. Así que pongo la siguiente tapita. Esto es lo que hace que quede tan feucito el metacrilato que va, que hace un ruido que me encanta, la verdad. Sigo pasando. Y si os fijáis, se me queda lo que es la marca de la tarjeta, incluso con el circulito y todo, y de la otra que he hecho. Lo malo de este sistema, entre comillas, es que hay que comprar los troqueles. No son muy baratos, pero sí que es para que luego se utilizan mucho. Así que ahora, como os digo, voy a cortar los cuadraditos para hacer el regalo. Si no recuerdo mal, creo que eran 4,5 por 4,5. Así, de tal forma que nos queda un cuadrado perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un hilito. Yo tengo este rosita que vaya a juego con la cartulina. Son de estos twin, creo que se llama, no sé bien cómo se llama este estilo. Tengo naranja y en varios colores. Y también el rosita, aunque ya se me está acabando de tanta cartulina y tanto postal. Y lo que vamos a hacerle aquí una lazadita. Así que mientras termino la lazada, os enseño el resultado final, ¿vale? Pues así sería el resultado final, lista para entregar. Eso sí, que no se os olvide dedicarlo por la parte de atrás, que a la gente le hace mucha, pero que mucha ilusión recibir su postal navideña. Así que nada, sigo con las postales, me quedan todavía unas cuantas, creo que 40 son las que tengo que hacer, así que venga, manos a la obra. Y este es el lío que monto para grabar un triste vídeo de cuánto ha sido, 3 minutos. 4 lo máximo, a la verdad, que de verdad, ¿eh? Hace un calor, 25 grados, he tenido que bajar la persiana y todo, bueno, el store. Por cierto, ¿alguien se ha dado cuenta de que creo que las perlas no son iguales, que esta es más pequeña que esta? Nadie me ha dicho nada, ¿eh? La gente más maja no dice nadie nada. Bueno, me pongo ahí yo, creo que así, ¿no? No se ven las alitas del árbol.